Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros vamos a presentarles en esta oportunidad un programa diferente, un programa de entrevistas que se llama Medias Tintas. Un programa, como decíamos, de entrevistas, que habitualmente las entrevistas se hacen a gente que nos cuenta de qué trabajan, qué es lo que están haciendo. Nosotros vamos a hablar un poco más sobre lo que tiene que ver con lo que piensan, con lo que les gusta. Y es por eso que en este día vamos a tener la presencia de Carlos Morelo, él es diputado provincial y también candidato a gobernador por el Movimiento Libre del Sur. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, primero y principal, para comenzar esta entrevista, queremos saber, sabes que sos político, que sos diputado, pero ¿qué sería de Carlos Morelo? Hagamos un caso ficticio, si es que no te dedicaras a la política, ¿qué serías? ¿Bombero? No sé, maestro, por ahí stripper, futbolista, ¿qué serías? Mira, cuando era chico, hasta los 12, 13 años, sí, mi sueño fue jugar en Boca. Bien. Y jugaba al fútbol acá, en Gimnasia, después en Unión. ¿Gimnasia? Sí, sí, en Gimnasia soy hincha del Cuervo, ¿no? Claro, exactamente, esa era la diferencia. ¿Pero qué te llevaba a jugar en Gimnasia? ¿Por qué no al Cuervo directamente? Porque me quedaba más cerca de mi casa, la cancha de Gimnasia. Jugué un par de años ahí en las inferiores cuando era chico. ¿Y eras bueno? Jugaba. Hay una diferencia entre jugar y ser bueno. No, pues, no puedo decir yo si era bueno. Y de ahí pasé a jugar a Unión. Bien. La Unión, que es el club de todos mis amigos, sí. Así que, y mirá, me quedaba lejos porque allá en Confrutos yo vivía en Tres Cerritos, sí. Así que, bueno, esa era mi idea cuando era chico, muy claro. Chico. O sea, digamos que hasta los 12 tenías esa idea de ser futbolista, y después, ¿qué sí. pasó? ¿Cómo fue encaminándose la vida de Carlos Morelo? Y después, bueno, empecé el colegio, me empezó a gustar mucho más la música, me jugué al fútbol, hice mucho deporte hasta que me fui a estudiar a Córdoba. Bien. Jugué al rugby, hice karate, al béisbol cuando... O sea, que tenés una vida de deportista bastante extensa. Sí, jugaba todo. Bien. A todo. Sí, sí, ¿y sí. algún deporte que hagas en la actualidad? ¿O abandonamos el área deportiva? No, ahora lo único que hago es ir al gimnasio. Bien. Me hago tiempo para ir al gimnasio, pero deporte en conjunto es más claro. difícil. ¿Alguna actividad en especial? ¿O sea, así de los fierros? De todo. Bien, o sea, que en cualquier momento vemos el álbum de fotos de Carlos Morelo así trabando, poniéndole onda. No creo que llegue a tanto. Por más esfuerzo que hace mi amigo el Pato, que es claro. el instructor, pero no, ya no. Serías. Hablábamos también de que tenías ese periodo de la música. Contanos, sabemos que la música es algo bastante importante en tu vida. Bueno, recién lo estabas diciendo, pero además porque hay bandas como que te marcan demasiado. O uno por lo menos cuando habla de Carlos Morelo dice, ah, tal banda. ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? No, muy, muy importante, muy importante. Yo, bueno, formamos parte de... Yo en los 90, en el 93 empecé sí. la universidad, empecé sí. a estudiar Derecho. Y somos parte de esa juventud que, bueno, que sufrió la decepción de nuestros padres con el alfonsinismo, con el menemismo, y éramos bastante descreídos de todo. Claro. Yo cuando era adolescente no creía absolutamente nada en la política, y bueno, nos fuimos atando a ciertas ideas de lo que nos representaba, y en ese caso, en esa edad, y durante mucho tiempo, a mí me representaba rock, sobre claro. todo bandas como Los Redondos. Perfecto. Y ahora, ¿sos de ir a los lugares donde se presenta el Indio, por ejemplo? ¿Sos de seguir la misa o no? Sí. Mirá, la primera vez que fui a ver Los Redondos fue sí. en el 94, en la cancha de Huracán. Bien. Viajé solo esa vez, solo. Bien. Ninguno de mis amigos me acompañó, me fui solo. Y de ahí en más empecé a seguir a Los Redondos por todos lados durante muchos años, hasta que me vine acá a Salta a vivir después de terminar la facultad. En el 2001. Bien. Incluso vi el último recital de Los Redondos en el Chateau Carrera, claro. en Córdoba, en ese año, en el 2001. Bien. O sea, y supongo entonces que también cuando venga el Indio a Salta, que falta muy poco, también vas a estar ahí presente. Sí, voy a estar, ya estuve la vez anterior. Y al Indio solista lo vi en Tandil. Sí. Y bueno, después acá en Salta. ¿Sos de hacer poco? ¿Sos de ponerle energía ahí en el show? Antes sí, pero ahora ya como que me cansa más y quiero disfrutar el show, ¿viste? Claro. Fui a ver Los Redondos 7, 8 veces y nunca los había visto. Estaba en medio del poco y no sabía cómo se paraba el Indio, ¿viste? Claro. Entonces, una vez, el último recital del Chateau, le dije a mi amigo, no, esta vez vamos a la platea, nos sentamos ahí, vemos. Claro, vemos, ya, digamos, más tranqui. Claro, más tranqui. Bien, buenísimo. Sí, sí. Y bandita, ¿tuviste alguna banda por ahí en tu adolescencia, en tu juventud? Cuando estaba en Córdoba, tocaba el bajo. Sí. Tuvimos un intento de banda que se llamaba La Candona, por la selva donde estaba el subcomandante Marcos. Bien. En Chiapas. Sí. Pero duró muy poco el intento.
Todos eran chicos que estudiábamos, algunos trabajaban, entonces no había tiempo. Claro. Duró un par de meses. Bueno, hablamos de que, por ejemplo, tenés el tema de futbolista o de deportista, por un lado, tenés el tema también de músico, y son dos cosas que por ahí llaman mucho la atención de las mujeres, en determinadas edades, en determinados momentos de la vida. ¿Esto te ayudó a vos también con el tema del sexo opuesto? Mirá, yo siempre fui demasiado tímido, así que siempre tuve... Te tuvieron que avanzar directamente, digamos. Sí. ¿Sí? ¿Todavía sigue pasando esto? Soy tímido, sí. Bien. Sí. ¿Y cómo reaccionas? ¿Cuál es el tipo de mujer que te gusta, por ejemplo? Que vos decís, me parece que por acá podría ir. Bueno, yo para entablar una amistad con una chica tengo que tener códigos en común, por ejemplo, bien, la música, el fútbol. Claro. El fútbol, las mujeres saben de fútbol, sí. Hay muchas mujeres que conocen mucho de fútbol, y bueno, y por ahí uno empieza a aflojar la timidez, ¿no? Claro. Empezar hablando de temas que uno conoce, qué sé yo. ¿Y alguna te ganó por ahí en alguna especialidad dentro del fútbol? De decir, no, porque este partido, lo otro, porque del año tanto, ¿alguna sabe más que vos? Por ejemplo, te tocó la... Sí. Bien. Pero no sé si saben más, pero son más tercas, che. Bien. Sí, he tenido discusiones muy fuerte con el tema de Maradona en la selección, yo, claro, defendiéndolo a Maradona, por supuesto, y algunas mujeres diciendo Maradona se tiene que ir a dirigir Central Norte, ¿verdad? Claro. Pero no hay drama. Pero hay mucha terquedad en las mujeres. Y ahora, en el tema de Central Norte, ¿sos de ir a la cancha? ¿Te gusta ir a alentar? Siempre. ¿Te vamos a ver así con la bandera, con los trapos en la tribuna? Antes, hasta hace unos años, hasta ser más público, iba a la popular. Incluso bien, viajé muchas veces con hinchada a ver a Central, y ahora ya no voy a la platea, voy a la intermedia, no voy a, claro, la popular, voy a la preferencial, la que se llama preferencial, y cuando tenga oportunidad agarro, viajo y lo veo a Central en otro lado. Buenísimo. Bueno, una de las cosas que también, hablando también de lo que tiene que ver con tu trabajo, que nos llamaba la atención, tiene que ver con el tema de este proyecto que has presentado cuando te presentaste como candidato a diputado nacional, que era el tema del Paco Cero. Tenemos entendido que algunas ideas de las que habías presentado se tomaron también por parte del gobierno. Sí. Hay dos ideas que se tomaron. Una que tiene que ver con intensificar los operativos para desbaratar las bocas de expendio de Paco. Sí. Hubo récord de incautación de Paco durante un año. Se estuvieron reventando permanentemente los lugares de expendio. Sí. Eso fue interesante y eso estaba en mi proyecto. Y después, la habilitación de la línea 0800. Bien. Cosa de que una persona pueda denunciar en forma anónima a quien vende Paco o cualquier otra droga en su barrio, porque hay mucho miedo, ¿eh? Mucho miedo. Vos sabés que los vecinos no se animan a ir a denunciar a la comisaría, muchas veces porque sospechan que hay complicidad, claro, y otras veces porque mágicamente el vendedor sale a los 2 o 3 días de la comisaría o de la alcaldía donde está detenido, y después hay que convivir con alguien que vende merca o Paco ahí a una cuadra de tu casa, ¿eh? Entonces... Ahora, ¿cómo se arma un proyecto de estas características? No sé, hay que tener un conocimiento previo de la situación, hay que hablar con la gente. ¿Cómo lo elaboran? Mira, eso recurrimos a los especialistas. Acá en Salta hay muy buenos especialistas, sí, en tema drogas, tanto para el tratamiento de las adicciones, para la prevención, o en este caso de pensar un poquito de cómo hacemos para incentivar que los vecinos denuncien dónde venden droga. Así que durante un par de meses yo y mis asesores nos reunimos con los mejores especialistas y surgió este proyecto, esta idea, de la cual se tomaron 2 puntos. Sí. Pero quedan, creo, los más importantes. Ahora, una pregunta medio difícil, pero que bueno, también se tiene que hacer. ¿Alguna vez consumiste algún tipo de drogas? No. Jamás en la vida. No, jamás. Bien, ¿y cuál es tu opinión, por ejemplo, con drogas como la marihuana, por ejemplo, que se habla de la despenalización o, por ejemplo, de la legalización? Yo creo que, en primer lugar, lo que hay que hacer es despenalizar la tenencia para el consumo personal. Bien. Eso estoy absolutamente seguro. No solo de la marihuana, de todas las drogas, porque una persona que consume drogas no tenés que incluirla en el sistema penal como un delincuente. Una persona que consume drogas llega a esa situación por determinadas circunstancias de la vida a las cuales hay que atender. Claro. Las adicciones a las drogas son una enfermedad, no un delito. Entonces, tratar a quien tiene cocaína para consumo personal
como se trata a quien mata a alguien, estamos totalmente errados. Así que lo primero que habría que hacer es despenalizar la tenencia para consumo personal. Lo cual no quiere decir despenalizar la venta, ¿no? Bien. Porque uno habla de esto y dice, no, pero vos querés que vendan droga en todos lados. No quiero eso, pero no tratemos al adicto o a quien consume marihuana como un delincuente, es ilógico eso. Perfecto. Cambiemos de tema, volvemos también al tema que tiene que ver con lo sentimental, con las mujeres, por ahí que bueno, sabemos que me decís que sos medio tímido, pero una de las cosas también de las que se habla tiene que ver con el poder. Dicen que el poder también, o la función pública, el cargo que se ejerce, atrae también al sexo opuesto. Desde que sos diputado, ¿notaste como una mayor intensidad de las miradas femeninas hacia vos? Hay curiosidad por saber, vos sabés que me preguntan mucho, ¿cómo es ser diputado? Que sí. Pero de ahí en más que eso te haga ganar. No, claro, no. Bien. No. Y a ver, obviamente también sabemos que estamos en un lugar increíble, realmente tenemos que destacarlo, obviamente una bodega con muchos vinos. ¿Tienes algún vino o alguna bebida en particular que sea de tu preferencia? Me gusta el Fernet. Fernet con coca. Bien, sí, o sea, vamos, sí, tranqui, directamente, sí, sí. Fin de semana. Amigos, charlas. Sí, sí. Y después por ahí me gusta probar los tragos que tienen, qué sé yo, jugo de pomelo, limón. ¿Viste? Hay algunas combinaciones que son lindas. Estamos, sí, hablando así tipo daiquiri, cosas. Claro, sí, sí, no, sí. No sé, mira, me está quedando así como. Porque una cosa es el fernet y otra cosa así como los tragos más de daiquiri, eso lo veo como. Que no lo esperaba de Carlos Morelos, ¿no? Digo, no, vos esperaba que más una cerveza, un vino por ahí. Claro. ¿Cerveza no? No, cerveza directamente no. No, me hace muy mal, me hace doler mucho la ¿y cabeza. El vino? El vino no le siento, la verdad que no. Viste que hay, sí, gente que sabe distinguir los vinos, claro, pero no, yo no los distingo y no, sinceramente no me gusta. Supongo que, bueno, años de estar en la cancha, años de estar en la barra, supongo también ahí con los trapos saltando, algún tetrabric habrá pasado por las manos de Carlos Morelo. Sí, sí. Se ha sentido así. Los redondos, claro. Bien, o sea, entonces, digamos, lo que tiene que ver con vino en botella, lo que tiene que ver con todo esto, no somos conocedores. Igual se puede hacer un curso, te digo, se puede estudiar eso, ¿no? Sí, sí. En algún momento se podrá hacer. Claro. Pero bueno, entonces, bueno, por eso decíamos, Fernet, amigos, ¿cómo sos con el tema de los amigos también? ¿Tenés muchos amigos? Sí. Mantengo mis amigos de la infancia. Sí. Mi amigo desde los 4 años, tengo 36, Cacho, mi amigo Cacho, sí, que está viviendo en Tartagal ahora, está trabajando allá. Le mandamos un saludo entonces a Cacho, ahí también está, que nos debe estar Cacho, viendo. Cachito. Que teníamos siempre una pelea muy dura, porque él era de River, yo de Boca. Claro. Y además él de Soda Estéreo y yo de Los Redondos. Ah, bien, así, o sea, totalmente diferente. Totalmente distinto, sí. Bien. ¿Y cómo llevaban entonces esa amistad? Y muchas disputas, muchas peleas, hasta que dimos cuenta, no vale la pena pelearnos por los redondos, claro, estéreo, ¿viste? Para todos mí valió la pena, claro, y para él también en esa época, pero después dijimos, no, qué sé yo. Pero él es mi amigo desde los 4 años. Bien. Después Pito, mi, ¿sí?, otro amigo, también desde esa edad, y Pecaca. Pecaca, Cacho, todos con apodo. Pito y Pecaca, sí, los tres amigos. Mis amigos de la infancia. ¿Y tenemos un apodo así como tus amigos? Carly. No, Carly. Carly, entonces ya lo, sí, sabemos, lo anotamos ahí. Sí, sí. Bueno, Carly o Carlos Morelo, candidato, muchas gracias por haber venido. Te agradecemos realmente estos minutos que estuvimos con nosotros. Y bueno, te invitamos, no sé qué preferís, vino o, bueno, como decíamos acá también, cerveza. Muchas gracias por haber venido a nuestro, gracias, primer programa. Y bueno, te deseamos toda la suerte en esta campaña que tenés por delante. Muchas, ¿sí?, gracias y mucho éxito con el programa. Bueno, muchas gracias. Y nosotros, por supuesto, nos vamos a reencontrar la semana que viene nuevamente con una de estas charlas bastante particulares que tenemos, como decimos, no hablamos tanto de lo que hace la gente, sino de lo que piensa y cuáles son sus gustos. Señores, muchas gracias por haber compartido con nosotros esto que es Medias Tintas.